Matilde. ¿Ya vos sales? ¿Cómo le va, Matilde? ¿Cómo le va? ¿Bien, bien? No la escuchan. ¿Cómo le va? No, no, es que lo que pasa. Ah, mucha música. Bueno, ahí viene Mister aquí a la me tiran venta. Un naranjas. Vengo a conocer la venta. El negocio. El negocio. Hala, mira. ¿Dónde la tienes? Solo te va. ¿Ya había bagato? Sí. Le voy a probar una. Nuevo. Don Matilde me dice, pase adelante, a ver cómo está esto. Me dice. Ajá. Yo también no sé. Cuál. A uno. Vendeme una naranja. Pero no sé cuántas bolsas quieres. Jenny, sí. Jenny. ¿Cuántos mangos quieres en tu bolsa? Vendeme una naranja. Dos mangos. Yo también dos. Gracias. Jenny. A usted le toca invitar ahora, ¿va, Jenny? No, yo invito. Ah, que uno anda en ese grupo, ¿va? Ah, pero mire ahí a Mr. Charlie, ¿ah? Ay, Dios. ¿Cómo no? Vamos a ver. Mr. ahí está. Viendo así. Nosotros hasta hoy tuvimos la oportunidad de venir a... ¿Y quién le va a conseguir los mangos? El Juan Carlos. No, es nosotros lo compramos ahí en Puerto Luis, porque aquí todavía no hay. ¡No! Mira que ya están maduros, están ya. Están cayendo. Jenny, mire, ahí está Mr. Mil. ¿Así es o...? ¿O no? ¿Sí? Ahí la naranja. ¿Así es? ¿Así es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo no? Y ahí no tiene su botecito para que caiga la basura, ¿no? No. No, todavía no, ¿va? Todavía no. Después la recoge. Vamos a ir recogiendo ahí de a poquito. Uh-huh. Así tiene que estar la naranja, ¿va, Jenny? Para que no se dañe. Porque si está muy madura, no se pero puede. Pero mira, mister, ¿no? Todo sacó lo del... Uh-huh. El... Que la... La casca, ¿verdad? Naranjita. Uh-huh. Mire qué calidad. ¿A qué precio, Jenny? ¿1.50? ¿Sí? ¿Tiene cuchillito? Pero así como usted que vio que usted tiene, sí que nada, bro. No le bajaron volumen a la música, ¿verdad? No, hombre, ajá, le dieron. Es que un ratito nada más. Que decir, ¿será que me la paga? Ajá. Por favor. Si no, Dios guarde. Bueno, entonces aquí pues vamos a disfrutar de una deliciosa naranja. Ajá. En el negocio de Las Anas. Eso. Ahí para que vean, ¿va? No le va a decir que la paguen un ratitito. Ajá. Entonces, pues bueno, aquí a veces se nos dificulta un poquito para grabar. Poder grabar, va, pero... A pelar la naranja. Ajá, pero aquí la vamos a hacer gana, ¿verdad? Y está acompañado Charlie B de una hermosa Júpiter. Una hermosa Júpiter. ¿Cuál es Júpiter? Esa flor no es Júpiter. No. Ah, no. La ¿cuál es esa, Ajá. No, ese es Chupatodo. Chupato. Ana, y esta es la segunda, ¿es la que hacen para Jenny para hacer la segunda compra o ya han hecho? De la otra vez que la vinimos a comprar. De cuando yo compré cuando compramos todos allá en la casa. Esa es la me fui a comprar ayer en los mangos y una sandía. ¿Tu segunda compra? Sí, porque ya se nos terminó las cosas que teníamos. Ajá. Esta ya es tu segunda compra. Sí. ¿Y si vende? Sí, pasa. Bueno, entonces yo vine al negocio y me despaché yo mismo, ¿va? Eso. Y sin nada. Uh-huh. Solo así. Pura. No, pero él quiere frotarla así. Sin nada. Está dulce. Está sabrosa. ¿Cómo no, está la naranja? Está sabrosa. Está bien dulce. Sí, pues. Bueno, todavía Mister está disfrutando una deliciosa. Naranja. ¿Ustedes no quieren, va? A mí me está despachando mango, ¿sí? Ah, mango. Una bolsita de mango. Aquí. ¿Y la sandía cómo la vendés? ¿Sí? A 1.50. Por rodaja. ¿Cómo le hiciste para pelarle todos los zambutillos? Con pepita y todo a 1.50. Ah, ya preparado. Ajá. Yo también quiero mango. Hasta una sotanastía va para todo. Ah, mango quiere el muchacho ahí mismo. Ah, qué calidad, va. Y acá lo bonito que hay sombra. Sí, eso es lo y bueno. Lo fresco de las flores alrededor. Ajá. Aparte de que hay sombra, digamos, de la champiña. Y ella está más cambiada, está la Jenny también. Ah, sí, Dios. Mira. Bonita se mira. Para que veas. Bien guapa. Sí. Está la Dani, a ver si. Es que así tiene que estar. De, ajá, sí tiene para que venga más gente. Ajá. El aseo personal es lo principal, Jenny. Y la buena actitud. Ajá. Ahora se está desenvolviendo más, vaya, no te da tanta. Ya no te da tanta pena. Es que la mira, Jenny,
La casaca, qué tal mi amor? ¿Cómo está? Bienvenido sea usted. Tenés que decirle, ajá, venga para acá mi vida, mi cielo. Ah, jovencito, jovencito, sí, guapo, ¿cómo está, señorita? Bienvenida. Si allá en la casa, le, si allá en la casa la, le amargan la vida, yo acá serán dulce con una naranja. Pues sí, porque entonces, es eso. También dice el gato, no gato. Qué desea usted? Le tiene que decir Jenny. Tenemos manguito, tenemos piñita, tenemos sandía. Hay naranjitas bien peladitas, ya sea simple o con pepita, como es que le gusta. Ajá. Esto se lo remojas para acá. Entonces, cuando le ofrece sí, al cliente, sí, es donde uno acá dice, ah, véndeme la sandía, ajá, o véndeme naranja. Pero si uno viene y le dice al, al cliente, por ejemplo, uno de cliente viene, hola, le dice uno. O ni siquiera le dicen bienvenido. Y se queda así. Muda. Cortante, va, porque eso es ser cortante. Ajá. Uno ni gana de comprar de damba. Sí, o a veces las personas se acostumbran de que como llegan y te dan una plática, ah, voy a, me siento aburrido, voy a ir a comprar una mi naranja y me voy a platicar con tal persona. Uh-huh. Porque nosotros así era cuando vendíamos granizada. Uh-huh. Llegaban ahí los muchachos o las patojas, por ejemplo, porque pues uno ahí mete casaca, como dice Charlie. Uh-huh. Uh-huh. Y es que la casaca es la clave para un negocio. Y sí. Éxito. Mi reina que va a llevar, casaca, mi canchita, mi amor se va. Pero la Chiri poco a poco ya va dejando, como estaba antes, estaba más chiviada. Estaba más chiviada, sí. ¿Va? Ahorita ya. Ya cambió. Ya cambió. Ya la venta ha sido su clave para cambiar. Ajá. Ah, pues hay que perder el hay que perder el miedo. Sí. Hay que perder la vergüenza. Porque si no, ¿en qué estamos? Si no, no sale para que te compres otra blusa bonita. De veras, ¿verdad? Jenny, sí. ¿Y vienen los muchachos ahí a comprarte en la tarde, no? ¿Quién? Los muchachos, o sea... Es que aquí hay muchachos. O sea, jóvenes, pues. ¿Ah? No. Por lo mismo, ¿ah? Porque ella es chiviada. Pues. Entonces, buenas, buenas, dice ella. ¿Qué va a querer? Ah, este. Y ahí nomás murió todo. Porque como ella es chiviada. Sí, porque mira, ahorita yo llegué, ni siquiera me dijo qué tal Charlie, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué le ofrezco? ¿Qué le qué desea? Mire, tengo manguito, tengo piña, tengo melón, o tengo naranjitas. Le pelo una su naranja, ¿qué dice? Mire, esta está sabrosa. Ajá. ¿Ya? Entonces, y yo de atrevido vine y le pedí una naranja, porque ella no me ofreció. Pero porque nosotros ya interactuamos con ella, con su familia. Pero realmente, como me recibió, es una bienvenida pésima, no sirve. Sí, pues. Ajá, no sirve. ¿Yo qué quiero yo? La atención. O sea, yo como dueño de negocio, ¿qué quiero? Ajá. ¿Qué querés vos, Jenny? A ustedes, ¿no? Ajá, ¿a vos? Ajá, ¿qué querés vos? Vender. Como dueña de negocio, ¿qué querés vos? Vender. Vender. ¿Y qué vas a hacer para vender? ¿Cuál es tu plan de venta? ¿Venirte a parar aquí y esperar que te vayan a comprar o qué? ¿Ah? Sí. ¿Ah? Uh-huh. Lo primero que, bueno, tu estrategia de venta, ¿cuál sería en este caso? Ya te di unos tips. Vendeme una naranja. Vendeme una naranja, él. Uh-huh. Vendeme una naranja. Deja ahí vender una naranja. Imagínate que yo estoy llegando y me vas a vender una naranja. ¿Cómo me la venderías? Uh-huh. Ofrecerle el producto. A unos 50. No, pero no, ¿cómo lo notarías? No, él va viniendo ahorita. Él está viniendo. Imagínate que no lo has visto. Ahorita está viniendo. Dice, buenas, una naranja, por favor. Dijera Elba. Uh-huh. ¿Cómo lo tratarías a él? No le hablaría. Sí. ¿Para qué pusiste vos tu negocio? Un ejemplo. Una pregunta, ¿va? Sin chiviarte. Así como que es un... ¿Por qué hace unas semanas atrás vos querías tener un negocio? Gracias. ¿Qué? A general. Está nerviosa. Que hay veces nosotros queremos una cosa, ¿va? Y así pongamos comprar ropa y no tenemos pisto y cambio así, va. Pero háblame fuerte, sin miedo. Ajá, que yo no muerdo. Ya el chulo ya se amarraron, sí. Ya lo conoces, no. Es que ese es el punto. Mira, ¿por qué yo puse un negocio?
porque quiero dinero. ¿Y cómo voy a obtener ese dinero? Trabajando. Pero ¿y qué tipo de negocio puse? Ah, venta de frutas. Ok, entonces, ¿qué necesito ahí? Buena actitud, aseo personal y estrategias de ventas. Entonces, cuando un cliente viene, vos lo que tenés que hacer es darle la bienvenida de una forma bonita. Que el cliente se sienta amado, ¿verdad? Que el cliente se sienta cómodo, en confianza. Entonces, le das la bienvenida y le ofreces tus productos. Pero si no ofreces tus productos, ¿cómo vas a pretender vender? Y si no vendes, ¿cómo vas a generar ingresos? Sí. Entonces, uno tiene que ser, ¿ver? Pilas. Buenas tardes, bienvenido. Tenemos mango, naranja, sandía. Pero hasta con amor, hasta con amor. Mira, mire joven o mire señorita, aquí pues le ofrezco manguitos. Tenemos manguito simple, tenemos manguito con sal, con pepita. ¿Cómo le gusta a usted? También le pega el sol, véngase para acá atrás. Aquí, mira, aquí le ponemos su banquito y para que no le pegue el sol y mientras que estás ahí vendiendo y todo.